Nils Holgersson. La serpiente de San Paro. Oca de Kebnekaise y su bandada pasaron la noche a orillas de un pequeño lago en medio del bosque. ¡No por mucho madrugar! ¡Amanece más temprano! ¡Ni sano para los gansos! ¿Queréis callaros? ¿Por qué? Porque pierdo el hilo. No era nuestra intención. ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya un humor por la mañana temprano! Martín, será mejor que te entrenes volando. Hacía mucho que no me hablaba así. Yo no sé qué es lo que le pasa ahora. ¡Gunnar! Oye, Gunnar, ¿por qué nos gritas de esa manera? Solo intento poner orden. Os habéis convertido en unos desordenados. Los más desordenados en toda la zona. La culpa la tiene ese ganso doméstico blanco. Me parece que eres bastante grosero, Gunnar. No tienes ningún derecho a hablarme así. ¿Entendido? Tendremos que pensar si nos vamos a quedar más tiempo o no. Tú sabes que Martin se esfuerza mucho en hacer las cosas bien, así que no tienes ningún motivo para que le... ¡Cállate! ¡Sé defenderme yo solo! Martin, ven un momento, te quiero enseñar una cosa. No, Martin, ven aquí. ¡No! ¡Nadie va con nadie! Vamos, quiero que os pongáis todos en una fila ordenada. Y puso esos huevos en un nido de gallina, pero a la mañana siguiente estaba roto. ¡Siri, nos estás destrozando los nervios! ¡Oye! ¿Se te ha ocurrido que eres tú quien nos destroza los nervios a todos? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Eres una chillona! ¿Con qué chillona, eh? ¡Me da risa! ¿Quién es el que lleva toda la mañana chillando? ¡Tú o yo! ¡Pero ya ni lo oyes! ¡Te estás volviendo sordo! ¡Tengo esa impresión! ¡Es que tenemos que consentírtelo todo! Muy bien, Siri. Dile todo lo que piensas. No lo hagas, Siri. Ya sabes que Gunnar no tiene mala intención. ¡Deja de meterte en mis asuntos! ¡Ingrid! Si vuelves a tocar a Ingrid, te las tendrás que ver conmigo. ¡Atrévete! ¡No tengo miedo! Vámonos al bosque. A Oca no le gusta que nos alejemos. Es que quiero visitar a nuestro amigo Grisín. No creo que eso le importe a Oca. Cualquiera sabe el número que ha montado el pequeño. Quizá le podamos ayudar en algo. No podremos ayudarle. Ese es trabajo de su madre. Ella entiende más de alces. ¿Estás celosa? ¿Celosa? Sí, es cierto. Pero pienso que también hay que poner un poco de orden. ¿Te preocupas por él? Sí. Su madre hace las cosas mejor que cualquier otro animal. Es que no vais a dejar de pelearos. Son pequeños roces que ocurren durante un viaje tan largo. Si te apetece, puedes continuar con nosotros, fina pluma. ¡Estás diciendo tonterías! ¡Tonterías! ¡Sí! ¿A dónde vais ahora, Oca? Vamos a ver a Grisín y a su madre. Queremos saber cómo se encuentran. ¿Has escuchado eso? Ahora no solo tenemos un ganso doméstico, sino también un alce pequeño. ¡Ay, Martin, eres maravilloso! ¿Sabes una cosa? Vuelas mejor cada día. ¿En serio? Es cierto, ha aprendido muchas cosas. Solo que todavía tiene algún problema de resistencia. Se cansa demasiado pronto. No, no quiero. Tienes que hacerlo, Grisín. Yo no tengo que hacer nada de nada. Ni siquiera sé lo que significa esa palabra. No quiero tener que hacerlo. ¡Otra vez esa especie de paquidermo! ¡Ah!
No, quiero no enseñarte quiero. Algo que te no, puede ser no, muy no. útil en la vida. ¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? Hija mía, ¿qué te ha pasado en la cara? Tengo un aspecto horroroso. Si no se me quita, nadie me votará en el concurso de reina. Sí, no estás muy guapa. No, no quiero, madre. Escúchame bien. Tienes que aprender, hijo mío. Es costumbre de los alces nadar de una orilla del lago a la otra. A mí eso no me importa. No tengo ganas de nadar. Es necesario que lo hagas, hijo. ¡Vamos ya! ¡Oh! ¡Está muy frío! ¡No! ¡No quiero entrar! ¡Quiero salir! ¡Uy! ¡Creo que conozco esa voz! Sí, pero ¿qué le estarán haciendo? ¡Sigue adelante! ¡Un poco más! ¡El agua no hace daño! ¡Ya verás cómo te diviertes! ¿Lo ves, hijo mío? No era tan terrible. Pero... ¿ya estoy dentro? Nunca imaginé que una cría de alce podría temer tanto el agua. Tienes que aprender muchas cosas. Cuando seas mayor y tengas una gran cornamenta, tendrás que saber todas esas cosas. ¡Ahí está otra vez ese malvado que ha matado a una serpiente indefensa! Oh. ¡Hola, Grisín! ¡Grisín! ¿Cómo va el muchacho? ¿Se va acostumbrando a la libertad? Nada, hija mía, no es demasiado espabilado. ¿Conoces el viejo refrán que dice que el alce forma parte del bosque? Cuando miro a mi hijo me entran ganas de llorar. No te preocupes por eso, todas las cosas requieren un tiempo. Ay, no tiene ni idea. No sabe protegerse contra las tormentas y el frío. Todo eso se lo tendrás que enseñar poco a poco. ¡Vamos ya! ¡Así está bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mueve mucho las patas, Grisín! ¡Eso, eso, eso! ¡No te sabes! ¡Ahora intenta adelantarnos! ¡Anda! ¡Así! ¡Pero para eso tendrás que nadar más deprisa! ¡Bravo, bravo, Grisín! ¡Más deprisa! ¡Estás haciendo muy bien, pero no consigues adelantarnos! ¡Venga! ¡Sigue, sigue! Martín, ¿qué estás haciendo? Grumo, ¿dónde está Nils? Yo tampoco sé dónde está. ¡Qué atrevido eres, Grisín! ¡Hay que ver! Acabo de enseñarte a nadar y ya me tiras al agua. ¡Muchas gracias, hombre! Ha sido sin querer, solo quería jugar. ¡Uy, uy! Parece que se va acostumbrando. Mamá, ¿por qué no me has dicho nunca lo divertido que es estar en el agua? Mira por dónde. ¡Adelante! ¡Mirad lo bien que nada, Grisín! ¿Qué os parece? ¡No presumas tanto! ¡Ah, es normal! ¿Me permites una modesta pregunta? ¿Qué quieres decir con eso de es normal? Que nada tan bien porque yo se lo he enseñado. ¡Menuda presunción! ¿Qué? ¿Por qué? Porque tú nadas como un pato de plomo. ¡Vaya gracia! ¡Vamos, Grisín! ¡Dale un susto a Martín para que Grumo se vaya! ¡No te dejas impresionar por el mar! ¡Tú no podrás ver daño! ¡Detrás de ellos! Nunca pensé que Grisín aprendería a nadar tan deprisa. Es sorprendente. A Nils le quieren mucho los animales. Me gustaría que se pudiera quedar durante una temporada. Aprendería muchas cosas. Desgraciadamente no puede ser. Tenemos que seguir viaje hacia Laponia. ¡Qué lástima! ¡Cuidado, Martín! ¡No te muevas tanto! ¡No lo vais a conseguir! ¡No nos vais a pillar! ¡Claro que sí! ¡Claro que os pillamos! ¡Venga! ¡Venga, más deprisa, Grisín! ¡Corre, corre! ¡Así es muy bien! ¡Ay!
¡Cuidado, Martín! No tengas miedo, fina pluma. No. Yo te protegeré. Buenos días. ¿Cómo que buenos días? ¿Eres un bruto? No entiendo qué es lo que quieres decir. ¿Por qué estás enfadada conmigo? No creerás que me puedes engañar a mí, la serpiente más vieja del bosque. No te hagas el inocente. No me estoy haciendo el inocente. No sé de qué me estás hablando. A lo mejor me lo quieres explicar. Me vengaré por lo que has hecho. Palabra de desamparo. ¿Y qué es lo que he hecho? No descansaré hasta que no te vea en tierra, como mi pobre y querido esposo. ¿Un esposo? ¿Qué es eso? Ya he oído bastante. ¿Intentas decirme que nunca has oído hablar del buen inofensivo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere verme en tierra como un esposo? A mi pobre inofensivo ya nadie podrá devolverle la vida. Y tú estás haciendo chistes malos. Si fuese una víbora, el veneno se estaría acumulando en mis dientes. Uy, ¿por qué has hecho eso? No tengo ni idea de lo que quiere de mí. Venid, vamos a jugar. De acuerdo. Las serpientes me dan asco, de verdad, son tan feos. ¡Ay, qué feo! Este tonto ha destrozado mi hogar, me vengaré. Tengo la impresión de que has tenido muy poco cuidado, Grisín. ¿Cómo que poco cuidado? No he hecho nada malo. Ella me ha atacado. ¡Uy! ¿Cómo se nota que ha estado mucho tiempo prisionero? No tiene ni idea de las cosas que ocurren en un bosque. Posibilidad. ¿Quién me está llamando? Soy yo, la pobre Desamparo. ¡Fuera, fuera, fuera! No quiero nada contigo. ¿No te siempre me así? Has traído mala suerte. Tengo que hablar contigo de algo muy importante. Eres el único que me puede ayudar. Entonces, adelante. ¿Qué quieres? ¿Sabes? Estoy muy preocupada. ¿Ah, sí? Y tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de que dentro de poco se vayan a extinguir las mariposas. Y para contarme eso me tienes que despertar a pleno día. Es que durante la primavera se comen demasiadas orugas y yo había pensado que tú podrías decir a los pájaros que dejaran tranquilas las orugas durante una temporada. Te recomendaría que hagas lo que te estoy pidiendo. De lo contrario, me chivan las víboras diciéndoles dónde tienes escondidos tus huevos. ¿Entiendes? ¿Serías capaz? Ahora lárgate, arrástrate por el camino. No quiero saber nada de ti. No es necesario, pero piénsalo bien. Te tendrás que enfrentar con las víboras. ¿Y si hago lo que tú quieres? Entonces te doy mi gran palabra de serpiente que no diré las víboras dónde tienes escondidos los huevos. Por lo tanto, os ruego que a partir de ahora dejéis de comer orugas para que el pueblo querido de las mariposas pueda salvarse. ¿Cómo? ¿Quieres que no comamos orugas? Precisamente las orugas nos gustan mucho. No podemos estar de acuerdo con eso. No. ¿Lo habéis meditado bien? ¡Sí! Entonces Desamparo dirá a las víboras dónde están escondidos nuestros huevos y los búhos se extinguirán. ¿Queréis ser culpables de eso? Entonces, los tiempos serán muy difíciles para nosotros. Grisín, despiértate. Mira cuántas orugas. ¿Dónde, mamá? ¡Ay! ¿Qué ruidos tan extraños son esos? ¿Qué animales son estos? Tengo miedo, mamá. ¡Mamá! ¡Mira allá arriba!
si hay un perro. Mira, están arrasándolo todo. Es la mayor plaga de orugas que he visto hasta Tenemos ahora. Tenemos que tomar medidas urgentemente. Si el bosque muere, perdemos nuestro hogar, ¿sabes, Grisín? ¿Para qué nos vamos a meter en este asunto? ¿Qué nos puede importar? Estoy a favor de que sigamos nuestro vuelo. ¿Y tú? Yo también. No podemos dejar a los animales así. Tenemos que ayudarles. Si alguien puede tomar una decisión acerca del asunto, tiene que ser Oka. Nos quedaremos todavía una temporada. Tiene que haber una causa para lo de la plaga de las orugas. Y pienso averiguarlo. Nos haríais un grandísimo favor. Tú tienes la culpa de todo. ¿Por qué te hiciste amigo de ese pequeño tonto? No, ¿qué pasa? ¿Es que quieres culparme porque va a hacer algo bueno? ¿Has oído eso? Anda, vámonos, Grisín. Ahí va, se ha enfadado otra vez. No sabía que fuera tan sensible. Ni yo. ¿Habéis oído lo que ha dicho Gusta? Ven, Martín. No tengo tiempo. Desde que está con nosotros Fina Pluma se comporta de un modo que... ¡Es cierto! ¡Hay leñadores! ¡Mira! ¡Allí! Los insectos son siempre los más débiles del bosque y nunca han producido daños, pero últimamente se han multiplicado mucho. Es cierto, compañero. Si siguen comiendo así, destruirán todo el bosque. Tienes razón. Es un desastre. Y además, todos esos hombres que vienen al bosque ya no pueden salir ni de tu madriguera. No solo vienen continuamente al bosque, sino que talan los árboles y eso es peor. Tienes mucha razón, pero eso tiene un motivo. Los árboles están enfermos, por eso hay que talarlos. ¿Enfermos? ¿Enfermos? ¿Y por qué están enfermos? Tenemos que intentar averiguarlo. Si los hombres talan los árboles, podría ser muy perjudicial para nosotros. Ya no tendríamos dónde escondernos. Sería horroroso, no encontraríamos alimentos, ni arriba, ni abajo en la tierra. ¿Y qué podemos hacer? Esto no me gusta nada, tengo que reconocerlo. Vamos a pensar tranquilamente lo que podemos hacer. ¿Eh? Tranquilamente no podemos esperar, no podemos perder tiempo. Es cierto, no podemos perder el tiempo. Si no se nos ocurre nada, los hombres destrozarán todo el bosque. Tenéis mucha razón, por eso debemos llegar al fondo de la cuestión. Venid. Me despierta. Es de día. ¿No es de noche? ¡Han tirado mi casa! Durante el día no veo demasiado bien, pero es cierto que allí abajo ya no hay árboles. Los hombres los han talado y lo harán con todos los árboles. No te oigo muy bien. Repite lo que acabas de decir. Por favor. Los hombres han talado todos los árboles y así destrozarán nuestro hogar. ¿Cierto? Cierto. Sí, es verdad. Sí, eso harán, pero hay una manera de evitarlo. Allí está otra vez esa serpiente. ¿Cuál es esa posibilidad?
Si queréis saber quién tiene la culpa de toda esta desgracia, solo tenéis que mirar en torno vuestro. Está entre vosotros y se llama Grisín. ¿Cómo Grisín es el culpable? ¿Cómo es que tiene que ver Grisín? Tienes tú la culpa, Grisín. ¿Cómo quieres que yo lo sepa, mamá? Yo no he hecho nada. Ahora se está haciendo el inocente. Todos vosotros sabéis que mi buen esposo inofensivo se ha muerto. Grisín lo ha matado. Y la muerte de inofensivo tiene que ser vengada. Y el búho me ha ayudado. ¿De qué forma serías tan amable de explicárnoslo detenidamente? Sospecho lo que pasa aquí. ¿Tienes algo que ver con las orugas? Sí, es cierto. Yo me he ocupado de que ningún pájaro del bosque toque una oruga. ¿Es que no te das cuenta de que perjudicas a todos los animales? Si las orugas destruyen nuestro alimento, no podremos sobrevivir, lo perderemos todo. A ver, Grisín, ¿has matado a inofensivo o no? Vamos, dilo ya. No lo sé. Si mi hijo realmente ha sido el causante de la muerte de inofensivo, habrá sido sin querer. Estoy segura y pedirá disculpas por ello. ¿Cómo? Vamos, Grisín, pide disculpas. Pido disculpas. Bien hecho. No os entiendo por qué estáis todos tan enfadados con Grisín. Sabéis que solo hace 2 días que se ha escapado de los hombres. Lo siento, eso no es una excusa. Yo conozco muy bien a Grisín y sé que no sería capaz de hacerle daño a un animal. Lo que pasa es que es muy jovencito y juguetón, pero eso es normal. Ay, pobrecito. Pero se merece un castigo. ¡Ay, pero qué pena! Yo opino que no debéis castigar al muchacho con demasiada dureza. De acuerdo, que Grisín se aleje con su madre durante una temporada para que aprenda cómo hay que comportarse en el bosque. Después puede volver. ¡Estupendo, mamá! Pero, ¿qué será de nuestro bosque? Miradlo, la mitad ha desaparecido ya. No os preocupéis. El búho dirá a los demás pájaros que a partir de ahora mismo pueden comer orugas. ¡Hurra! Pronto crecerán árboles jóvenes y mi amigo Grisín puede volver a su bosque. ¡Yo me largo! Rápidamente los pájaros dominaron la plaga de las orugas. Los hombres se sorprendieron mucho. Habían pensado que entre las orugas se había extendido una enfermedad. Ellos no sabían nada de la serpiente desamparo y de sus sentimientos de venganza. Era el día anterior al gran mercado de ganado en Erebro. Llovía muchísimo, tanto que no se podía distinguir nada. Los hombres que estaban de camino con su ganado lo pasaban muy mal. Todo estaba lleno, no solo las casas, sino también las cuadras. Por la tarde, Nils Holgersson y los gansos habían llegado al mar. A la noche siguiente, Nils consiguió cobijo para un viejo caballo y otros animales.